Escorpión. Bueno, primero que nada, ya te puse tus mañanitas para los de octubre y los de los primeros de noviembre que ya festejaron su cumpleaños. Una gran felicitación y un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, para los que están por cumplir años, muchas felicidades por adelantado, mis angelitos. ¿Y qué dijeron? La abuela ya no nos va a subir nada en noviembre. Bueno, de hecho, creo que eso era la idea, porque se suponía que no me iba a componer rápido del problema de la mano, pero ¿qué creen? Unas inyecciones maravillosas y aquí tienen a la abuela de regreso. Así que vamos a ver cómo me les va a ir lo que me les resta de noviembre. Este mes de noviembre, sin duda, los escorpiones van a estar súper concentrados en cerrar bien este año. Algunos incluso pueden llegar a estar un poquito molestos consigo mismos buscando, pues ya saben, de qué regañarse. ¿Por qué? Porque no van a estar conformes con los resultados. Sin embargo, mis angelitos, déjenme decirles que el año fue fatal para la mayoría y no es mucho lo que se pueden exigir tampoco. Ciertamente, muchos de ustedes, por no decir la mayoría, me le flojearon bastante este año. Pero si lo piensan, creo que era necesario porque tenían ustedes pues que dedicarse algo de tiempo, había que curar algunas cositas que traían mal dentro de ustedes, ponerse de acuerdo consigo mismos, qué cosas eran las que querían, cuáles son las cosas que tienen que salir de sus vidas. Y esto, pues lamentablemente, mis angelitos, nunca es fácil para nadie. Y nos guste o no, mentalmente sí nos causa algunos conflictos que nos hacen de repente sentirnos desanimados, fatigados. Pero nada que Escorpión no pueda arreglar. ¿Por qué? Porque Escorpión se regenera. Y si bien es cierto que a lo largo del año tienen cambios de piel muy dolorosos, también es cierto que siempre se me sobreponen y vuelven a lucir bellos de nuevo. Ahora sí que los escorpiones son algo así como la serpiente del libro de los muertos. Ya lo hemos comentado aquí muchas veces, aquello que decía yo soy Sata, muero y renazco cada día y vuelvo a ser joven otra vez. Así que a prepararse, escorpiones, porque están ante su último cambio de piel del año. Sí, yo no digo que no, muchos me van a llegar a diciembre muy raspados, otros me van a llegar llenos de energía, pero una cosa es cierta, todos los problemas que traen en este momento, ustedes se van a dedicar a buscarles la solución. ¿Para qué? Para llegar a diciembre con un mínimo de problemas y esto es muy bueno para ustedes. Sin embargo, mis angelitos, hay que volver a tener cuidado con aquello que les vengo diciendo desde hace meses. Hay que tener cuidado con no pasarnos en lo criticones. Consejo no pedido ofende, mis ángeles. Si no me les piden un consejo, ustedes calladitos se ven hermosos. Si alguien de la familia, algún amigo me les dicen, sé sincero. Dime si piensas esto o si piensas lo otro. Dime cómo me veo. Mis ángeles, no sean sinceros del todo. Ese es el consejo de la abuela. Más vale que suavicen y endulcen todas las palabras que le vayan a regalar a las personas antes de decirlas para que no se me metan en problemas. Acuérdense de lo que ya estoy cansada de decirles yo aquí en este canal, que de repente hay algunas personas que me dicen, no, a mí sí me gusta la verdad. Pero después me entero de esas mismas personas que alguien me les dijo algo que no les pareció. Mis angelitos, a la gente no se crean que les gusta tanto la verdad, salvo que esa verdad sea agradable. Pero cuando las verdades no son tan agradables, mejor no las guardamos. Así que muy al estilo de esas hojitas que caen de los árboles que son de diferentes colores, así mis ángeles, las verdades vamos a darles el matiz que correspondan a la persona, sin exagerar en la sinceridad. ¿Por qué? Por salud mental de ustedes sobre todo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué de nosotros, abuela, si es la otra persona la que se va a sentir mal? Justamente por eso, mis angelitos, porque cuando una persona se siente mal, aún los escorpiones que se dicen ser muy malos,
Casi siempre se siente el mal, pero en privado, no delante de la gente. Y ahí sí dicen, es que no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho tal cosa. Entonces, para evitar, vamos a matizar, mis ángeles, y van a ver cómo todo va a ir de maravilla. Y bueno, los más optimistas de mis escorpiones van a estar listos para tomar todo tipo de riesgos para cerrar bien el año. Aquí, mis ángeles, vamos a ser muy cautos, sobre todo en todo lo que se refiere a su trabajo o a la manera en la que ustedes están haciendo el dinero. No es un buen tiempo para correr riesgos de ningún tipo. Me refiero en todos los sentidos, mis ángeles, y en todos los campos, no me corran riesgos. Estamos cerrando el año, vamos a tratar de cerrar nuestro año dentro de seguridad, y si vamos a tener que arriesgarnos en algo, que sea porque son cosas a lo seguro, porque ya analizamos, ya revisamos. Pero eso de tirarnos a matar a lo tonto, ni se les ocurra, porque van a salir muy raspados. En cuestión de amores van a andar muy afortunados los escorpiones, pero mis angelitos, lo que siempre les digo, mucho cuidado con lo que prometen, porque este mes de noviembre y muy probablemente diciembre, donde ponga la flecha Cupido, van a ser bien certeros, mis ángeles. Así que si no están muy convencidos, si no quieren que después anden las personas detrás de ustedes insistiéndoles, pues por favor no prometan lo que no pueden dar. Eso de que el prometer no empobrece no es para ustedes este mes, mis angelitos, así que andarse con pies de plomo. Sobre todo con la familia, mis ángeles, también van a tener que andar muy cautos, porque la familia se puede ofender de cosas tontas y con ustedes este mes el horno no está para bollos. Si generalmente los signos de agua son bien aguantadores y permiten que les digan y para no tener problemas se callan, este no va a ser el mes. Y les recuerdo que de los signos de agua, Escorpión es el más fuerte, es el signo que más se enoja. Y aunque hay algunos astrólogos que luego dicen que no, yo sí les puedo decir que son los más volubles. Hoy adoran a una persona, mañana pues ya no tanto, pasado les encanta esa compañía, después ya no les gusta la compañía, luego se arrepienten, quieren volver a hablar con la persona, pero no saben por dónde llegarle porque resulta que duraron muchos meses sin hablar con la persona. Mis angelitos, ahórrense todos estos conflictos, por favor. Y traten de no meterse en problemas. Si ven que la familia esté discutiendo, mis ángeles, si ustedes no pueden conciliar o no se pueden acercar para tratar de arreglar la situación, ni se acerquen, mis angelitos, porque si se va a tratar de tomar partido, van a salir peleados con todo el mundo. Y aunque es cierto que van a estar buenísimos buscando soluciones y dando consejos, pues yo diría, mis angelitos, que no nos acerquemos mucho al fuego si no queremos quemarnos. Por otro lado, a la mayoría de los escorpiones me les espera, pues digamos que sus relaciones amorosas, esos que ya tienen amores en su vida porque están casados, porque tienen una novia, porque tienen un novio, ustedes, mis ángeles, van a entrar en una nueva etapa que va a ser para bien. Muchos de ustedes tal vez ya estaban un poquito enfadados de sus relaciones, pero estos 2 meses que nos restan del año como que van a retomar esas relaciones y se van a dar cuenta que el amor sigue ahí y simplemente pues ha habido demasiados problemas que los han separado un poquito. Pero aprovechen de verdad estos 2 meses, mis ángeles, para afianzar relaciones. Sobre todo aquellos que ya tienen muchos años de casados, no voten una relación de años, mis ángeles, por un año que fue desagradable. Y sí, yo no digo que no, la mayoría de las parejas pasan por crisis dentro de las relaciones. Y algunas ya vienen arrastrando demasiados problemas y pues no les queda de otra más que la separación. Pero la gran mayoría de los escorpiones sí que van a tratar de reactivar esas relaciones y de afianzar, sobre todo los que andan de novios. Lo más seguro es que terminen casándose o poniendo fecha para matrimonio antes de terminar este año. Y aquellos que no estén todavía en planes de convertirse en padres, pues el consejo de la abuela es que se cuiden, porque también me pueden cerrar el año o comenzarlo con esas noticias de vas a ser papá o vas a ser mamá.
Por otro lado, muchos de ustedes yo creo que ya se dieron cuenta que traen pues esa cabecita llena de ideas, traen muchos proyectos en mente. El consejo de la abuela, mis ángeles, no se me dispersen. Se terminó el tiempo, estamos a punto de cerrar el año, nos quedan 2 meses. Vamos a concentrarnos en esos proyectos en los que ya estamos trabajando y vamos a esperar a que entre el próximo año para los nuevos proyectos. Este no es tiempo de comenzar, mis ángeles, es tiempo de terminar lo que ya traemos y organizarnos para poder tomar impulso para entrar con todo el 2022. Escorpión tiene todo para que le vaya bien, pero necesita organizarse. Lo peor que me puedes hacer este mes de noviembre es estar brincando de un proyecto a otro. Organízate, Escorpión, no te vas a arrepentir. Por otro lado, mis escorpiones que están tristeando, esos que me comenzaron noviembre con llanto, extrañando, tratando de revivir relaciones, situaciones que ya pasaron en su vida, mis ángeles, es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar ir. Yo sé que esto es muy difícil, créanme que soy la reina en estas cuestiones de dar vuelta a la página, pero yo, como ya se los he dicho en otros videos, soy más radical. Yo tiro el libro y continúo mi camino. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que la vida se vive hacia adelante, mis ángeles. No podemos vivir en un pasado que ya no nos está aportando nada, que extrañamos, sí, que lloramos en ocasiones la pérdida de personas, de trabajos, de situaciones, de bienes materiales, sí, muy cierto, pero si esas personas, esas situaciones o esos objetos que tanto queríamos ya no están en nuestra vida, mis angelitos, es porque ya había terminado nuestro ciclo y hay que continuar. Y no me salgan con que es que tú eso lo dices muy fácil, abuela, porque créanme, mis ángeles, que aprender esto a mí me ha costado muchísimas lágrimas. Así que no se me preocupen demasiado, mis ángeles, por el futuro. Vivan su presente y créanme que el futuro se va a ir haciendo en el día a día. Ustedes a trabajar, a buscar ser felices, a rodearse de la gente que los ama y alejarse de las personas que me les dan problemas, de las personas que me los hacen infelices. Y van a ver, mis angelitos, que apenas van a notar ustedes cuando ya estén en situaciones mejores que las que tenían y rodeados de personas que realmente me los hagan felices. No hay que mortificarnos, mis ángeles, por lo que ya no está en nuestra vida. Hay que concentrarnos en lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y si vamos a preocuparnos por el futuro, que sea a futuro a muy corto plazo. Porque no debemos olvidar que nuestro futuro se construye de nuestro presente, mis ángeles. Si queremos una seguridad económica, comenzamos en nuestro presente a ahorrar un poquito para un futuro. Si queremos ser felices, empezamos en nuestro presente, en nuestro día a día, a buscar la manera de ser felices. ¿Cómo? Liberándonos de todo lo que nos hace infelices, mis ángeles. Yo sé que no siempre se puede, yo sé que en ocasiones esto resulta muy complicado. Pero es como cuando empezamos a caminar. Al principio nos va a costar trabajo, pero una vez que ya estamos empoderados, mis angelitos, a ver quién nos baja del alambre. Porque ahí nosotros en automático decimos, tú me estás dando problemas, tú te vas de mi vida. ¿Que voy a llorar? Pues sí, pero prefiero llorarte 15 días a llorar toda una vida. Es noviembre, mis angelitos. Pensemos que nos tenemos que ver muy bellos en diciembre. Ya viene también nuestro Día de Acción de Gracias. Vamos a agradecer a Dios por lo que tenemos, mis ángeles. Y vamos a luchar por aquello que no tenemos, pero sin preocuparnos demasiado y nada de llorar, mis angelitos, que créanme que si estamos por aquí, es porque algo tenemos que hacer todavía. Así que no me vivan pasados, mis ángeles, vamos a vivir presentes y a construir futuros. Y con una sonrisa, por favor, ¿eh?
En cuanto a la salud, mis ángeles, no me voy a cansar de repetirles, mis ángeles, la dieta, hay que cuidar lo que nos comemos, vamos a tratar de empezar bien el año. No estoy hablando de que ya desde ahorita ya se me pongan a dieta, porque yo sé que viene el Día de Acción de Gracias, viene Navidad, vienen las posadas, ahora sí que para la mayoría de los hispanos, noviembre y diciembre son de puro comer. Pero esperemos que entrando el 2022 ya estén bien decididos a cuidar su salud. Háganse un chequeo médico, mis ángeles. Revísense a ver cómo andan. Vean qué me les está haciendo falta, porque están comiendo de más. Algunos, si es ansiedad, hay que tratar esa ansiedad. Si tenemos vidas donde no tenemos mucha actividad como su servidora, vamos a buscar la manera de tener un poquito más de actividad física. Y vamos a querernos, mis ángeles, vamos a apapacharnos. Que si ya nos tocó ser gorditos, pues abracemos estos cuerpecitos bellos porque funcionan. Si nos tocó ser flaquitos, pues ni hablar, mis ángeles. A abrazar esos huesitos y a pensar, uy, cuántos gorditos quisieran estar así de flaquito o de flaquita. Acuérdense que los cambios físicos son igual que los mentales, mis ángeles, no los podemos hacer de la noche a la mañana, tenemos que trabajar en ellos. Y yo creo que noviembre y diciembre son meses pésimos para iniciar dietas, pero no para comenzar a hacer algo de ejercicio o mantener ocupadas esas cabecitas para no estar pensando en pasados que nos duelen. En el trabajo van a estar muy positivos, esto es bueno, mis ángeles, porque me les va a dar la fuerza necesaria para cerrar bien el año. Van a estar optimistas y lo más seguro es que aquellos que no tienen trabajo sí que me van a conseguir algo antes de salir el año, porque en cuestión de dinero y de trabajo vienen sorpresas agradables este mes de noviembre. Por supuesto, cuando yo hablo que vamos a tener sorpresas agradables en lo económico, les recuerdo que va de la mano con lo que ganamos o con nuestras actividades, mis ángeles. Así que no me gasten esos aguinaldos en lotería, porque después van a reclamarle a la abuela y no va por ahí. Las estrellitas me van a acompañar a los escorpiones este mes de noviembre. Tengan la seguridad de que cualquier proyecto que emprendan me les va a ir muy bien si es que lo revisan. Pero acuérdense que no podemos estar dispersos dedicándonos a demasiadas cosas porque ahora sí, mis angelitos, que si estamos viendo muchas cosas, lo más seguro es que no terminemos ninguna. Y bueno, con la familia es muy probable que tengamos algunos enfermos dentro de nuestra familia. Aquí no solamente les va a tocar dar apoyo moral, también es probable que tengan que ayudar económicamente. Así es de que hay que tratar de no gastar de más, mis ángeles, por si acaso. Pero no se me preocupen, que realmente creo que este mes de noviembre me les trae más cosas buenas que malas. Y nada de ponernos trágicos, escorpión, si las cosas no se ven muy bien. Créeme que los primeros 10 días que ya pasaste, pues aunque puedas ver las cosas un poquito negras, se van a componer. Y te voy a decir que si analizas, no han sido tan malos los últimos 10 días, ¿eh? Y vienen cosas muy buenas para ti este mes. Este mes de noviembre no me lo vas a terminar sin grandes sonrisas y sobre todo sin sentirte bien contigo mismo. Así que no te extrañes si quieres comprarte ropita o si de repente te ves sacando ropa que no te ponías mucho porque te daba penita o porque no eras lo suficientemente atrevido o atrevida para ponerte determinados colores. Porque Escorpión va a querer comenzar a brillar desde este mes de noviembre. Y ojo, no estoy diciendo que no vayas a tener contrincantes, rivales, algunas personitas que de repente te quieran hacer la vida miserable, pero no te me preocupes, que lo que yo estoy diciendo es que vas a salir airoso prácticamente de todo, porque noviembre ya es ese mes donde comienzas a recoger lo sembrado durante todo el año. Ya habíamos hablado desde el mes de octubre que ya estábamos en la luna de la cosecha. Bueno, pues ahora sí, date vuelo que vienen cosas buenas para ti. Y si de repente piensas que hay gente malagradecida en tu vida, que hay gente que no te ha respondido, que no te ha cumplido, pues mira,
No te me preocupes demasiado porque te cuento que Escorpión en ocasiones es muy pesimista y pues da por hecho las cosas que piensa para después encontrarse nuevamente con esas personas y descubrir que por supuesto que te agradecieron muchas cosas y que tú siempre estás presente en la mente de esas personas. Simple y sencillamente, pues Escorpión es muy pues emocional, a veces le molestan cosas que no deberían de molestarle, se preocupa por cosas que no debería de preocuparse demasiado, y pues eso hace que se aleje de las personas, pero no necesariamente quiere decir que las personas no te agradezcan o no te quieren. Así que por favor, a cambiar esas caritas y a sonreír y disfruta lo que te queda de noviembre, ¿eh? Porque créeme que va a ser un muy buen mes. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Es gratis y sin ningún costo para ustedes, así es de que suscríbanse a mi canal, que yo no digo que les vaya a encantar, pero de que les va a gustar, eso que ni qué. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video en sus redes sociales y de esa manera crecemos más y la abuela les puede dedicar mucho más tiempo. Pero bueno, mis ángeles, feliz cumpleaños a mis escorpiones. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.